Welcome to Baja Window to the South. I'm your host, Denitza Garcia, and we are going to start, for all the surf lovers, the second edition of the Open Surf here in Baja. It's coming, so we have all the details, so let's go and check that information out. Rosarito se prepara para la segunda edición del Open Mexicano de Surf. El próximo 14 y 15 de septiembre del 2024, el muelle de Rosarito se convertirá en el epicentro del surf con la segunda edición del Open Mexicano de Surf en Baja California. Este evento, que promete ser uno de los más emocionantes del año, reunirá a surfistas de talla internacional en una competencia que rinde homenaje al legado de Baja California como la cuna del surf en México. Baja California ha sido el escenario donde el surf comenzó a florecer en México. Con sus costas bañadas por el Pacífico, esta región ha ofrecido olas legendarias que han atraído a surfistas de todo el mundo desde hace décadas. Es en lugares como Rosarito donde se han formado algunos de los surfistas más destacados del país, quienes han puesto el nombre de México en alto en competencias internacionales. El Open Mexicano de Surf celebrará esta rica tradición con competencias en las categorías del Shortboard Open Varonil, Shortboard Open Femenil y Bodyboard Open Mixto, con un premio en efectivo de $10,000. Los competidores mostrarán su destreza en las olas de Rosarito, buscando llevarse el título en uno de los torneos de surf más prestigiosos de México. Este evento no solo atraerá a los mejores surfistas, sino que también es una gran oportunidad para los aficionados del surf de disfrutar de un espectáculo lleno de adrenalina, técnica y pasión. El muelle de Rosarito ofrecerá el escenario perfecto para que los competidores demuestren su habilidad en una de las playas más emblemáticas de Baja California. Para aquellos interesados en participar, la inscripción en línea está disponible o puedes llamar al teléfono 664-440-7203. El costo de inscripción es de $50 o $900. Es una oportunidad única para ser parte de un evento que forma parte de la rica historia del surf en Baja California. El Open Mexicano de Surf en Rosarito es más que una competencia, es una celebración de la cultura del surf que ha definido a Baja California como uno de los destinos más importantes para este deporte en el mundo. Los asistentes podrán disfrutar de un fin de semana lleno de sol, mar y un ambiente inigualable, creando recuerdos que perdurarán mucho más allá del evento. Este septiembre, Baja California reafirmará su estatus como la cuna del surf en México con un evento que promete ser inolvidable tanto para competidores como para espectadores. No te lo pierdas y ven a vivir la experiencia del surf en Rosarito. Playas de Rosarito is preparing to once again become the venue of the most important handicraft event in Mexico, Expo Tlaquepaarte, which will hold its 10th edition from Friday, September 6th to Monday, September 9th at the Convention Center, Baja California Center. Expo Tlaquepaarte is a unique setting where artisans from all over the world can show off their creations and assortments of products such as handicrafts, jewels, textiles, decorations, cosmetics, gastronomy, and more. Admissions for this event will be free, and it will be feature more than 200 exhibitors from 25 Mexican states, including Baja California, and 16 Latin American countries, including Peru, Colombia, Argentina, Cuba, Guatemala, Paraguay, and Ecuador. Exhibitors from other countries such as Turkey, Russia, Greece, India, Indonesia, Kenya, Senegal, and Egypt will also be part of this event, where they will showcase their tradition and history. Mexican artisans are renowned for being the heirs of Mexico's pre-Hispanic traditions and techniques, and through their works and designs, they share our country's rich history. This is an excellent opportunity to explore and buy some valuable pieces of Expo Tlaquepaarte, such as Mata Ortiz pottery from Chihuahua, boxes from Olinala, Guerrero silver from Taxco, original clothes and leather from Jalisco, among many others. In addition, in the gastronomic area, you will be able to try out delicious classic Mexican dishes such as gorditas, flautas, and sopes. Expo Tlaquepaarte will also allow visitors to witness different techniques and styles from other parts of the world. A total of 16 countries will be part of these exhibitions, and you will find a great variety of international products such as exotic wood from Cuba, vibrant painting from Peru, carved wood from Ecuador, handcraft lamp from Turkey, fresh coffee from Colombia, and costume jewelry from Turkey and Russia. Mezcal, dried fruit, ice cream, purses, clothes, handcraft furniture, salsa, jams. There is an assortment of exclusive and high-quality products all in one place.
This four-day event will take place from Friday, September 6th to Monday, September 9th at the Convention Center Baja California Center in Playas de Rosarito, located at Carretera Escénica Tijuana, Ensenada, Ejido, number 1029. Expo Tlaquepaque will be open from 10 a.m. to 7 p.m. and there will be free admission for all visitors. Hola a todos, pues el día de hoy en Baja Window to the South tenemos a alguien muy especial que tenía mucho tiempo sin ver, pero bueno, ha sido una, ella es una gran mujer con una amplia trayectoria, la verdad no sé ni por dónde empezar, pero ha sido de gran influencia social, de mucho impulso para la niñez aquí en Baja California, en el arte, en la cultura, música, y justamente nos viene a platicar un poquito de lo que actualmente está haciendo. Ha estado en lista de las 25 mujeres más influyentes de Baja California. Bueno, como les comento, tiene un largo currículum y es un honor para mí darle la bienvenida a Baja Window to the South, a Alida Guajardo. Araiza, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. De verdad, de corazón. Entonces, me estabas platicando ahorita de los coros y la importancia de los coros. Y sobre todo, por lo que pueden hacer y el impacto que pueden tener los niños. Tenemos un coro de selección desde el 2016 y resulta que hemos visto el impacto profundo que han tenido esos niños. Unos tienen el coro 8 años, unos llegaron, no quería el coro, cerrados, están ahí todavía, claro, después de 8 claro. años. Y abriéndose, me imagino. Hay unos que llevaron sus papás porque no hablaban en sus casas y ahí se sintieron seguros. ¡Qué belleza! Porque están todos juntos, claro. Todos cantan lo mismo, a lo mejor luego de otras cosas, sí. Pero están acompañados, no están solos, van adquiriendo seguridad y luego ya van saliendo las voces, a ver, y tú canta este solo y se quedan así, y tú canta el otro y ahí van caminando, claro. ¿No? ¿Cómo podemos ayudar para que esto siga sucediendo nosotros como sociedad? ¿Cómo podemos colaborar? Mira, puedes colaborar abriéndonos puertas. Okay. Tenemos coros en Otay, okay. Tenemos coros en Natura, uh-huh. Tenemos coros en La Presa y tenemos coros en Florido, no sé. Sí. Entonces, nuestra propuesta es que las industrias que rodean, que es donde viven estos niños, claro. Y hay mucha industria, uh-huh. que nos ayuden a mantener este programa, uh-huh. un poquito, mucho. ¿Sí? Porque de esa manera todos nos volvemos estos niños. Claro. El que da, pero está dando para construir. Los papás ponen su parte porque tienen que llevar a los niños. Uh-huh. Nosotros ponemos nuestras herramientas para que los niños crezcan. Y estos niños se vuelven mejores ciudadanos. Por supuesto. Más preparados. Creo yo que algo muy importante es que estamos construyendo. No estamos remediando. Y cuando construyes es para todo. No, me encanta. Y cómo lo expresas, de verdad te lo agradezco. Una belleza. Me llegó directamente al corazón. Yo quiero ser parte. De verdad que sí. Estornino. Definitivamente. Me dieron ganas hasta de participar. Y llevar a mi chiquito. Soy claro, estornino, soy estornino. Y colaborar contigo. Podemos hacerlo a muchos niveles, ¿verdad? Claro. Para que esto suceda. Claro. O sea, va a suceder. Claro, mira, está sucediendo. Mira, están construyendo. Me la paso leyendo a Tony Robbins del Escuela Poético. Alida, muy importante, por favor, ¿dónde podemos encontrarlos en redes o que nos podamos comunicar o nos llamamos para involucrarnos? Promotora de las Bellas Artes. Uh-huh. Promotora de Bellas Artes. Okay. Si me quieren dar un donativo, si nos quieren dar un donativo. Por favor. Somos deducibles en Estados Unidos, uh-huh. y también en México. El teléfono de la oficina es 664-290-0951. Y la verdad es que nuestra página, ahorita pues es... Ahí los podemos, perfecto. Ahí. Pensamos nosotros que todo mundo se puede involucrar. Claro, claro. A lo mejor 100 pesos al mes. Sí, exacto. A lo mejor $1,000 al año. Vamos sumando. Uh-huh. Todos su parte. Gracias por estar con nosotros en Baja Window Chile. Gracias. De verdad, de corazón. Bueno, también gracias a Emma Restaurante, que el día de hoy nos tocó grabar aquí, por supuesto, y a ustedes por acompañarnos. And if you like to go out and have some fun, let's go and check out with Armando. He has excellent recommendations for that matter. Hi, everybody. Every city in the world has an iconic street in which its food culture embraces any person fortunate enough to stop by. Here in Tijuana, we have Avenida Revolución. Around the many wonders you can find down here, one of the main delights in here is the craft beer and overall drinking spots all over the street. One of the main spots you can find in here in Avenida Revolución, if we're talking about craft beer, is one of Tijuana's most famous, Cervecería Insurgente.
In here in Cervecería Insurgente, we're accompanied by Anthony. Anthony, would you mind telling us how has been your experience here in the Cervecería Insurgente? I think I got some of the best beer I've had in Mexico and in general. Coming from San Diego, they got a lot of nice beer, but I like the beer here as well. So would you recommend this beer to everybody? Yeah, they got a lot of good beers. I like to try the new ones, the hazies, and they usually got like some nice pails. Perfect. Well, Anthony, thank you very much for your time. Another great spot you can find in here in Avenida Revolución is one of the newest ones. It's called the Beer Garden. Hi everybody, we're here with Felipe. Felipe, can you tell us more about the Beer Garden and what can clients expect from this place? Absolutely, thank you for being here. So our expectation for our people to offer is to have a nice place, comfortable. As you can tell today, it's a hot day and it's nice and fresh here. We offer 40 beers on tap, plus our food. This is a spot to really get loose and relax a little bit. Right here in the heart of downtown Tijuana. Perfect. One last message you would like to leave to the audience, Felipe? Yeah, absolutely. So we invite you guys to come here, have a good time, enjoy our beers. And if you're a fan of TJ, this is a place to know, to have fun here. And to top it up, here is some of the fine selection the Beer Garden has to offer. His signature mezcalitas and its selection of beers. Recognizable ones. Plus, we have the various dishes they have to offer, the pizza, the burger, and the fries. So, come to Beer Garden and enjoy. And now to top it off, one of the main spots, and probably the first ever craft beer place here in Avenida Revolución, Border Psycho. Arlette, would you mind telling us your experience as a client here in Border Psycho? Oh, I really like it. I came to Tijuana because they have craft beer, and every time I come visit, I come and check out the different breweries, and this one is good. And besides the beer, Arlette, would you recommend the food here in Border Psycho? Yes, it's a really good bar food, and I totally recommend it. Like the tacos and french fries and good finger foods for your beer. You'll be good to go. And this is just a taste of what this city has to offer, one of its greatest treats, the craft beer places. Come here and taste it for yourself. Goodbye, everybody. Muchísimas gracias, Armando, por esas recomendaciones maravillosas. Y ahora vamos con nuestro chef favorito, Mario Medina, a ver qué nos tiene preparado. Sabor. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí en Bambú, el arte de cocinar. Estamos en The Park y estoy de manteles largos, señores. Estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque tenemos a mi amigo César Arredondo del restaurante Reba, que nos vas a preparar hoy, mi querido chef. El día de hoy traemos un delicioso pork belly que creo que lo más interesante va a ser ese extra que le vamos a agregar. Ese extra que es el mole de mamey, es único de aquí, de este compadre. Y aquí tenemos los ingredientes. Ahorita nos vemos. Y ya andamos en el chisme aquí, señores. A ver, platícanos, chef, cómo es, antes de que nos vengamos para acá, para la cocina, platícanos cómo vas a hacer el pork belly, cómo es el mole de mamey, cómo es que lo ejecutas. Fíjate que el pork belly lo que hacemos es de que le damos un pequeño rub en seco con pura sal. Lo dejamos marinar 24 horas en el refrigerador. Después de eso le retiramos el exceso y le aplicamos una mezcla de lo que es cebolla y ajo, y eso lo metemos a hornear hasta que alcance una temperatura interna de 71 grados centígrados. Lo dejamos reposar y después lo enfriamos, lo porcionamos y ya lo tenemos ya listo, ¿no? Okay. Y en cuestiones del mole de mamey, fíjate que el mole de mamey es un platillo que para mí es algo muy especial. Ese platillo se lo dediqué a mi abuela, porque mi abuela siempre nos reunía a todos para poder comer mole, y fue algo muy bonito cuando lo diseñé, porque también su fruta favorita era el mamey. Entonces desbaraté los ingredientes del mole. Tiene cacahuate, tiene nuez, tiene chile güero, chocolate blanco, tiene chile Anaheim, tiene tortilla, bolillo. Todo eso se fríe, se tatema, se hace pues, el proceso del mole, todo se muele, ya se hace anatate, si hay oportunidad, pues si no, se la licuadorcita, ¿no? Mucha plática, poco comer. Síganme para acá, mi Fer, vente para acá porque vamos a empezar acá con la vamos machaca. A la cocina. Caile. Señores, yo soy el pinche
No, en el buen sentido de la palabra, muchachos, el pinche en algún lugar del mundo es el ayudante del chef. Y hoy me tocó ser ese personaje. Hoy soy el pinche de la película y les vamos a cocinar el pork belly, ¿verdad? Es correcto. Que ya está previamente cocinado. Así es. Y ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una fritura para que la piel truene. Vamos a meter este pequeño bebé aquí. ¿Y ahora qué sigue, mi querido? Estimado, pues ahorita vamos a darle esa refreída al arroz para que tanto la almendra como el arroz como el ajo vayan a caramelizar un poquito y nos va a ayudar con cuestiones de sabor, ¿no? ¿Usaste algún fondo de...? Usé fondo de ave para poder hacer el, ¿cómo se llama? El ¿alguna arroz. Palomita que encontraste ahí más? Sí, ya ves de las que andan ahí en la Rebo, esa una me vio feo y le dije, ay, con permiso. Es una receta muy casera, pero con ese toque gourmet, que es lo que estamos haciendo ahorita en Baja California. Pregunta, mi chef. ¿Cuánto de, para los que no saben, cuánto es de agua y cuánto es de arroz? Ah, mira, la matemática es bien sencilla. Dos tandas de agua por una de arroz. O sea, si tú le pones 8 copas de arroz, le vas a poner 16 de agua, ¿verdad? Siempre, la matemática nunca falla. Ok, ¿no? Mi chef, otra cosa, el pork belly. Le damos una vueltita. Hay que dar una vueltecita para ver cómo va ahorita la... Miren cómo va el pequeño bebé, señores. Miren nada más, qué chulada de maíz pinto. Del otro lado, miren qué bonito. Pero bueno, vamos a empezar con el emplatado. Ya está el pork belly, señores. Fer, síguenos para allá para que sea, vea cómo vamos a hacer el emplatado y cómo se va a ver muy chaca, ¿verdad, mi chef? Muchas gracias, chef, por acompañarnos. Ya casi estamos con esto. Me toca lo más difícil, que es probar, señores. Vénganse para acá. Señores, ¿qué creen? Me toca lo más difícil. Como siempre, como cada domingo, la prueba es que me toca probarlo todo. ¿Esa es la prueba? No, no se puede decir así. No, es redundante, redundancia, pero... Pero no, ¿verdad? No. La prueba final para él es que yo pruebe las cosas. Tendría que ser, ¿no? Sí, creo que sí. Ok, bueno. Como sea, yo voy a comerme este rico pork belly que se me está haciendo agua la boca, señor. Y huele riquísimo. Qué rico se ve esto, señores. Salud. Mi chef, despide el programa porque esto está bien bueno, por favor. Pues, señores, muchísimas gracias por estar aquí. Señoritas, gracias por estar aquí. Nos estamos viendo pronto. Los dejo aquí con el chef Mario Medina, que está disfrutando. Gracias a Baja Wind to the South por recibirnos. Excelente día. Nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima. No se les olvide. Pónganle sabor a la vida. Tengo la boca llena. Me va a regañar mi mamá. Pero bueno, está bien bueno. Adiós. Bueno, el día de hoy en Baja Window to the South estamos con alguien muy especial, como todos nuestros invitados, por supuesto, pero esta vez sí es alguien mágico, y lo digo porque, por supuesto, que él es un mago. Héctor Cervantes está aquí con nosotros para hacer magia y, por supuesto, platicarnos un poquito más de él. Así que vamos a darle la bienvenida. Héctor, bienvenido a Baja Window to the South. Gracias por estar aquí con gracias nosotros. Gracias por la invitación. De verdad que sí. Y bueno, quisiera empezar un poquito que nos platiques cómo es que te iniciaste en el mundo de la magia. Me hicieron un truco, me hicieron un efecto de magia. O sea, creo que es como todos, una forma muy buena para agarrar a alguien, ¿no? Hace ya muchísimos años, ¿no? Como 19 años. Y fue el efecto que me quedé, tengo que hacer esto. Y a ver, si me pudieras decir ese cuento entre todo, eso es a lo que te has dedicado. Y entre todo este tiempo, o sea, ¿qué es la, dices, o sea, una de las experiencias así que has tenido más bonitas o mentes más impactantes a lo largo de...? Ah, pues me han pasado unos cuantos, gracias a Dios, ¿no? Sí. Me invitaron a dar una plática TED aquí en Tijuana. Ay, por lo que hicimos en trabajo ahí con mi show clandestino, y así se llama. Y también me invitaron a dar ya unas conferencias de magos, ¿no? Para magos. Monterrey, bueno, acabo de venir de Guadalajara y voy a ir a Monterrey. Entonces, como si ya, pues son experiencias que tú dices, compartir con magos, compartir con gente aquí de Tijuana, pues son muy bonitas. Claro, Héctor, yo te confieso, a mí me encantaría estar en TED, o sea, que muchas felicidades por eso. ¡Claro! Es una súper buena experiencia y ahorita que también puedes estar compartiendo tu talento, dando estas pláticas, ¿no? Héctor, bueno, también que nos comentes, porque tienes un bar y creo que ahí constantemente estás dando tus shows, pues sí. La gente aquí en Tijuana lo quiere ver y los que vengan de fuera también.
Sí, es el conejo embustero. Está aquí, uh-huh. está aquí en Otay, uh-huh. En Altavisa. Y básicamente es una taberna medieval, fantástica. Y está abierta. Tenemos un, hazte cuenta que hay un librero y atrás del librero tenemos un pequeño teatro. Y ahí hacemos shows de magia con varios magos de la ciudad. Pero ahorita pues estamos enfocados en sacar nuevos shows. Ya llevamos ya septiembre nuestro primer año. Entonces vamos a volver a sacar una nueva cartelera. Ahora sí que sumergirlos, ¿no? Y meterlos a un mundo por una hora que te quedas, ¿no? ¿Y los horarios, por ejemplo, están los shows el domingo para niños y los otros sí, días? Sí, el domingo lo tenemos a las 2 de la tarde. Ajá. Y a las 4. Son dos okay. funciones por la demanda, ¿no? Mucha gente de Harry Potter. Claro. Y Sociedades Secretas está el viernes a las 8. Perfecto. Ese es Sociedades Secretas. Ahí estaremos. Bueno, llevando a mis chiquitos también a Harry Potter. ¿Cómo no? Para todos los que somos mamás, papás. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En tus redes sociales? Si alguien quiere más información. Sí, también. Estoy como Mago Héctor Cervantes. En Facebook es donde más me muevo, ¿no? Ellos ahí ya me pueden contactar si quieren algún evento especial. Hago eventos a casas. El siguiente año voy a hacer un show que se llama El asesinato del mago es Bengali, ¿no? Y este es una es una cena con amigos en la cual alguien asesinó al mago. Es una trama, entonces el cliente, el espectador, se convierte en una parte del show. ¡Del show! ¡Qué maravilla! Y pues, por supuesto que no podíamos dejar pasar la oportunidad de que nos hiciera aquí un show de magia. Y vámonos entonces a ver el show de magia con Héctor Cervantes. La idea es ver la reina, ¿sí? Este es uno de los efectos que más me encanta, ¿no? Si tienes nada más una carta, pues está muy fácil, ¿no? La tienes aquí. Entonces, ¿dónde está la reina? Pues está muy fácil. Entonces, necesitamos un distractor, ¿sí? Y ahora sí. Dime dónde está. ¿Abajo o arriba la reina? A ver. Abajo. Está abajo, ¿no? Y ya valió. No, otra vez. Es más, esta vez va a llevar un distractor, ¿sí? Ok. Y este es el juego. El juego es, si agarro la reina, la pongo aquí, ¿cómo la hago para convencerte? ¿Sí? Porque la reina está acá. Acá. Okay. A ver, enfrente de la cámara. Y la cámara está aquí enfrentito, okay, está arribita. Mira, listo. Es el momento. Sí, es el momento. Entonces, porque no. La reina estuvo aquí. Ya te veo la cara así como muy confundida. Entonces, tengo los dos cuatro, ¿sí? Uno lo voy a poner boca abajo. Estoy como niña chiquita. Sí, sí. Pero mira, la reina quedamos que estaba acá arriba. Acá arriba. No, bueno, nunca jue- eres tienes nunca muy jue- bueno. Nunca jueguen no, eso. La reina nunca, no estaba nunca, ahí, por eso ves. Nunca jueguen eso, porque mira, si quisiera se va la reina, porque la reina siempre estuvo acá. Ahora, ¿cómo la haces, Héctor? Es muy fácil, mira. Nomás pruebo el dedo, sale una reina. Si necesito otra reina, trueno y sale, y si necesito otra, sale la reina, y acá están los tres. Cuatro. Agradecidísimos. Gracias. Estés aquí en nuestro show, ¿verdad? Baja Window to the South, me divertí muchísimo. Gracias. Y estoy deseándote todo el éxito del mundo. Muchas Héctor, gracias. ¿Okay? Muchas gracias a ustedes. Héctor Cervantes, con ustedes. Gracias. Hoy nos encontramos en La Cacho y vamos a descubrir una tradición que ha traspasado fronteras. Estoy hablando del kakigori, que viene perfecto para esta temporada. ¿Sabes qué es? No, no te muevas, aquí te lo cuento. El nombre kakigori viene de las palabras japonesas kaki, que significa raspado, y gori, que significa hielo. Su origen se remonta a la era Yang, cuando solo los aristócratas podían disfrutarlo. Hoy, por suerte, todos podemos saborearlo. Y justo en este espacio estoy con Isaac, que nos va a contar acerca del proceso y la historia, y por supuesto vamos a probar estos deliciosos platillos tradicionales de Japón. Principalmente se llama kakigori, de Japón original. ¿Eh? Tamaño está como así, muy grande. Como lo vemos aquí en la foto, ajá, ¿no? Okay. Original en Japón también maneja el mismo tamaño. Es grande. Grande. O sea, ustedes están haciendo el tamaño tradicional. Pero aquí hay muchas como raspados en México también, uh-huh, pero muy diferente, una textura. Okay. Manejamos muy como polvito, por okay, eso una persona puede comer ese tamaño. Ah, muy bien. O sea, aún así está, aunque esté grande, sí lo puedes terminar porque no es un hielo pesado, sí, ¿no? Es como polvo de hielo, básicamente. Ajá. ¿Ok? Y entonces, ¿qué te parece si hoy probamos algo que tenga una fusión? Ok. Una fusión entre México y tu cultura. ¿Cuál podría ser? Entonces, voy a hacer como secreto la receta. ¿Ok? De mango chile. Mango con chile, mango ¿ok? Con chile. Ajá.
Y fresa. Ajá. Y fresa, ok. Desde que empiezas, empiezas a dividir los sabores. Sí. Y supongo que este lo pones para que no se resbale el hielo o para que... La lechera. Estos son la máquina de original de Japón. Está poquito caro. Oye, ahí vas la primera capa. Oh, ajá, sí, primera okay. capa, sí. Ok. Y ahora ponemos jarabes. Primero parte de... ¿Lechera? Uh-huh. Chamoy. Ok. Para mango chile. Oye, ¿esas mermeladas o esos jarabes ustedes los hacen? Sí, hacemos son hechos, aquí. Son tradicionales también, ¿no? Ajá, pero secreto. Lo interesante es de que en este caso, estos justamente no están raspados, sino más bien es como una especie de navaja que va haciendo que este hielo parezca más un algodón en lugar de... triturado, luego la experiencia seguramente al momento de probarlo va a ser diferente. ¡Wow! ¡Qué tamaño! La verdad es que ya se está viendo muy rico. Ustedes pueden ver, ya le puso chamoy, ya le puso mango, ya le puso lechera, fresa. Es una combinación seguramente de sabores, pero lo bueno de esto es que puedes probar los dos sabores al mismo tiempo y decidir cuál es tu favorito. ¡Listo! ¡Listo! Vean ustedes nada más cómo quedó esto de impresionante. El tamaño... aunque parece que es para dos personas, creo que es suficiente para una persona. Y en esta ocasión yo quiero probar el de mango con chile. Mm. Se deshace en tu boca, se mezclan los sabores, el mango y el chile perfectamente combinados con el hielo. Es un splash frío en tu boca, lleno de sabor. Ahora me intriga saber cómo es el sabor del de matcha. ¿De matcha? ¿Podemos hacer okay, una sí. matcha? La más popular aquí, vendemos matcha. Ese es el más popular. Sí. Vamos a probarlo. Y ahorita él dijo que quiere aprender a hacer kakigori de japonés. Pero, ¿estás listo? Estoy listo. Estoy muy estricto, ¿eh? ¿Es muy estricto? Sí. Bueno, dime primero cómo empezamos. Pues, Ander, vamos. Oigan, Isaac va a probar mi creación, el kakigori de matcha más pedido en este lugar. Ajá. Vamos a ver qué tal nos quedó. Okay, voy a checarlo, ¿eh? Vamos a probarla, a ver si el gerente lo aprueba. Vamos a ver. Está bueno, ¿eh? Delicioso, riquísimo. Oigan, si ustedes quieren probar el kakigori tradicional, una versión mexicana, una versión muy buena, lo pueden encontrar aquí en este lugar. Además está en La Cacho, está muy cerca de muchos espacios. Y ustedes seguramente ya los conocen, y es que son los Takoyaki Brothers. Y nada más manejamos este nieve japonés de kakigori, fin de este mes. ¿Un mes más? Un mes más. Muy bien, sí. Porque es fin de temporada, ¿no? Ajá. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Cedric, ya saben, vengan a probar estos deliciosos kakigoris en este lugar. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Cedric, por esta información. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa Baja Window to the South. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, esperamos verlos la próxima semana.